Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. It's almost like praying. It's almost like praying. San Sebastián, mi viejo San Juan, Isabela, Maricao, Fajardo, Dorado, Hormiguero, Sumacao, Cuquillo, Atillo. Hola, estamos aquí con Liz Cruz. Y ustedes son, ¿de dónde son ustedes? De Aguabuena. Isabela. Natural de Arecibo. Ok. ¿Y qué las trae aquí hoy a la parada puertorriqueña? En mi caso, llevo desde noviembre en Puerto Rico, primera parada puertorriqueña, lógicamente tenía que venir. Me invitaron de NYDIS, la gente que está ayudando, todos los que vinimos de Puerto Rico nos está dando la mano, bueno, los que se han acercado. Y pues hay que demostrarle apoyo a los que nos quedan allá. Trujillo Alto, Ceibas, Ciales, la isla de Vieques, el grito de Lares, Yauco, Sidra, Añasco, Patillas, Morovis, Loíza, lo hiciste. Puerto Rico. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Hola. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Angelina. Angelina, ¿y de dónde vienes hoy? ¿De dónde vienes? Ahora yo vivo aquí en Brooklyn, en Nueva York. Viví en Santurce, Puerto Rico también, cambio de Texas y Barranquita. Entonces, te quería hacer una pregunta porque te vi anteriormente, estaba tomando fotos y te escuché hablarle a tu nena de por qué estaban pintando la bandera negra. Y quiero que me expliques cómo tú le explicaste a la niña lo de la bandera negra, porque me llamó mucho la atención. Sí. Quiero hablar con los nenes, pero en una manera que es un poquito más amable. You can tell me in English if you feel more comfortable. Sure, in Spanish también. Okay. Pero I want to explain to them in a way that's a little appropriate for children why we're doing the flag in black and white. So I just told them it's because in Puerto Rico tenemos muchos problemas y we're not getting the help that we deserve and that we need. And this is a symbol that all Boricuas are free and equal like everyone else and deserve the same amount of help and support as everyone else. And until we get that, we're going to demand it and make that statement. Awesome. Thank you so much.
coast like Drake. Nice. And what did you think about the parade this year? It was awesome. It was awesome. What was your favorite part? Everyone coming together in chat. Awesome. Thank you. Dale. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ralph Serrano. En español, Rafael. Esta no es tu primera parada. No. Porque yo te he visto antes. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué tú crees que fue diferente este año? Si viste alguna diferencia. Pues mira, en términos de la unión de toda la gente, los floats y eso, la unidad, está bien chévere. Lo que sí me concierne un poquito es el público que está mirando lo que está pasando. Se ve como bien muerto, hermano. Apagado, ¿verdad? Apagado, exacto. So, no sé qué está pasando ahí, pero hay que seguir haciendo ruido para que esa gente, porque mira, había un tipo que dijo, ¿qué? 4.600, ¿qué es eso? No le informa. O sea, tú no sabes que tu gente 4.645 lo echaron a la basura, como así nada. Tenemos que informarnos y ese es el propósito de nosotros aquí. Unirnos, artistas, fotógrafos, músicos, de todo, uniéndonos, la diáspora para apoyar a Puerto Rico, a nuestra bella isla que está en mala. O sea, yo vine hace poco y está mejorando la cosa, pero sí, todavía está la cosa malita. O sea, vamos a apoyar, infórmense y busquen dónde informarse y apoyen, por favor. Gracias. Astru.